De Ràpid som, que anem i tornem, ens canviem de roba, ja tornem al Centre Comercial La Vital per a seguir en aquest directe de la Telemarató solidària a favor de la malaltia d'Alzheimer, de la mà de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de la Safor. Recorden, número de telèfon, jo pesat com el que més, 675-57-42-42. Poden cridar encara, estem en els últims minuts per a fer la seva aportació, la seva donació, ja saben, una causa solidària com la que més. Des de les 6 de la vesprada, vostès hauran sentit parlar, fer referència a través de diferents convidats, del nou centre que ocuparà l'Associació de Familiars d'Alzheimer de la Safor ací en Gandia. Doncs bé, nosaltres som curiosos, volem veure les primeres imatges i també volem conèixer més detalls d'aquest centre. I què millor que el seu responsable, el pare de la criatura, arquitecte municipal de l'Ajuntament de Gandia, Iñaki Belda. Iñaki, molt bona vesprada. Bueno, Iñaki, tú has diseñado, has ejecutado, has dirigido este centro que está a punto ya de abrir las puertas. ¿Eres consciente de las miradas que estaban puestas en este centro y lo esperado que es esta nueva infraestructura? Bueno, las miradas y sobre todo también en el momento que te planteas plasmar o trabajar sobre el proyecto, la sensibilidad que ello y la responsabilidad que ello conlleva. Y por eso desde hace ya un par de años, que en el momento que se empezaron a plasmar las primeras líneas, fue muy importante reunirse con Rosa, con Maite y sentarnos y hablar cómo funcionaba. Ha sido muy importante la colaboración de la asociación. Claro, porque estamos hablando de un espacio que se va a llenar de actividad y es un espacio funcional. Había que ser práctico al 100% y por eso tener claro cuáles eran las necesidades para diseñar los diferentes espacios. Bueno, vamos, ir directamente al grano. Sí, no, la verdad es que el programa funcional es muy complejo para dar servicio justamente a este tipo de enfermedad, ¿no? La ubicación es en una manzana del barrio de Santana, lo que era la antigua escuela de cerámica. Estamos viendo imágenes mientras hablas. Efectivamente. Entonces ahí ha habido un trabajo de rehabilitación, reforma y de cierre de la manzana. Luego ha habido también obra nueva. La idea surgió en torno a la, sobre todo a la idea de un patio, ¿no? En el momento que cerrábamos los tres edificios, generar un espacio exterior y controlado, que es una de las necesidades básicas que requería la asociación, sobre todo para las personas, tener una conexión con el interior y el exterior. Y por eso todo gira en torno a un patio muy interesante, que es el que acabamos de ver, ¿no? Donde en ese patio, pues efectivamente ahí se vertebra, hay una zona verde y una zona incluso de huerto, donde las personas a una altura determinada, a su altura para que no sea incómodo, puedan ir trabajando y hacer trabajos al exterior, plantar. Bueno, temas muy interesantes, de la misma manera que pueden deambular al aire libre. El edificio, en torno a ese claustro patio, pues están los pasos de circulación que reparten zonas privadas y zonas ya para las personas para realizar las actividades. Tenemos salas de formación, gimnasio, sala de fisioterapeuta, hay una cocina con servicio de catering, un comedor que servirá a dos turnos, una zona privada también de administración, una zona también de psicología, de psicólogos y también de espacio médico, ¿eh? Luego pues las zonas de actividades y el entorno, pues también se ha intentado pues cambiar un poco la imagen que tenía anteriormente y potenciar lo que es el acceso. Siempre todos estos edificios requieren una accesibilidad total y qué mejor la accesibilidad desde la Plaza Santana a pie llano con un acceso fácil y cómodo para las personas. Claro, Iñaki, estamos hablando, bueno, tú como arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Gandía has diseñado diversos proyectos, sí. Llevas ya muchos años trabajando, pero supongo que retos como este son retos, por llamarlo de alguna forma, agradables, ¿no? Son retos interesantes, son los proyectos que al final, cada proyecto es diferente, sí. Sirve a unas personas diferentes, a un grupo de personas con actividades absolutamente diferentes. Entonces, bueno, pues ahí está lo interesante de poder hablar con las personas, decir qué es lo que quieren, qué es lo que se pretende y al final pues desarrollas algo que es fruto de la comunicación con claro. Todas las personas. Y supongo que ganas como el que más de ver aquello lleno y en plena actividad. Por supuesto, y además sobre todo cuando han realizado la asociación alguna visita se han emocionado
Y a mí me gusta, al final, las cuestiones, la cuestión es que, eso es que la los cosa edificios está bien hecha. Transmiten cosas, ¿no? Y transmiten emociones. Sí. Y eso es muy importante. Entonces, ¿satisfecho? Muy satisfecho. Con el trabajo hecho. Ha sido muy fácil el trabajo y la colaboración por parte de todos. Con la consellería ha sido más complicado el tema, pero porque, ¿cuánto de a fondos, nivel técnico, a nivel pues, técnico. En cuestión de fondos para la ejecución, financiaciones... La ejecución ha sido aproximadamente 700.000 euros para un 900 y pico metros cuadrados entre espacio interior y espacio exterior con un programa funcional muy extenso. Pues nada, ahí estaremos celebrándolo el día de la inauguración con esas puertas abiertas para conocer al detalle y pisar ese nuevo centro de AFALA SAFOR. Iñaki, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y disculparte la espera, son cosas del directo, pero bueno, queríamos dejarlo hacia el final para hablar ese futuro próximo ya a la vuelta de la esquina y ir acabando con un buen sabor de boca que es este proyecto tuyo tan importante para AFALA SAFOR. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Iñaki. Ya lo saben, ese de Les Images y a través de Iñaki Belda, el pare de la criatura, el arquitecte municipal del Ayuntamiento de Gandía, que ha diseñado, executado, dirigido en la obra que pronto, ya es una realidad y pronto se inaugurará y a AFALA SAFOR es comenzará a treballar en aquest nou centre. Publicitat i tornem de seguida per anar ja fent balanç i ens queda una actuació de Cambalache. Tornem de seguida. Contenedores Navarro, gestión de residuos, escombros, podas, madera, basura industrial, papel y cartón, maquinaria para todo tipo de trabajos, mini excavadora JCB, pala frontal o cargadora Volvo, excavadora de 8 toneladas. Contenedores Navarro, Carrer Benipeiscar 6 y 8, Real de Gandía, 96-286-2875 y en el 637-340-700. Contenedores Navarro. Otter 9, venta, reparación y alquiler de carretillas elevadoras. Somos distribuidores de Jungheinrich, carretillas elevadora, transparentas manuales, eléctricas, apiladores, carretillas contrapesada, diésel. Consúltanos en Polígono Alcodar, calle Music 5, 962-87-4749. Otter 9, nos avalan más de 30 años de experiencia. Vetusta Morla, en concierto, presentando su nueva gira, Mismo Sitio, Distinto Lugar. Deséame suerte. Gandía, 29 de septiembre, Instituto María Enríquez. Además, Miss Dandy como banda invitada. Entradas ya a la venta en producemelive.com y en la red Ticketmaster. Los 40 Gandía, emisora oficial. Vetusta Morla y Miss Dandy en concierto. Nace en Gandía un nuevo método de óptica. Somos fabricantes y distribuidores. De la fábrica a la óptica. Máxima calidad al mejor precio. Gafas con monofocal por solo 65 euros. Y gafas con progresivos por el increíble precio de 175 euros. Precio único sin letra pequeña. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de sol y gafas de vista a precios sin competencia. Gafa única en el mercado exclusiva de Angels Vision. Clip on. Gafa de vista y gafa de sol en una sola gafa que te facilitará tu día a día. En Angels Vision te damos alas para volar. A la muntanya, qualsevol descuit pot ser causa d'incendi. La teua actitud pot marcar la diferència. Stop al foc. Stop al foc. Stop al foc. Més prevenció, menys incendis. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112, Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Seguim ja en directe en aquesta 18a edició de la Telemarató a favor de l'Alzheimer, de la mà de l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer de la Safor. Ens acostem, bueno, ens acostem, no, ara mateix allà són
les 9 i 2 minuts de la nit en directe en Telesafor des del Centre Comercial Avital per a contribuir en aquesta causa solidària a favor de l'Alzheimer. I ja es queden dues coses. Per una banda, fer un balanç i per l'altra, acabar amb música. Anem per parts, perquè es queden les últimes donacions que hem arreplegat en aquest directe. Des de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, sí, 500 euros. Des de l'Ajuntament de Miramar s'han donat 300 euros. Des de l'Ajuntament de Villalonga, una donació de 150 euros. Des del Centre Comercial Avital, ací, on estem ara mateixa, 300 euros de donació. Una empresa de Daimús ha donat 500 euros. La família Martí Miró ha fet una donació de 100 euros i el Raconet de Pere, restaurant, ha fet una donació de 50 euros. Tornem a sumar, traiem la calculadora, bueno, ja l'han treta les meves companyes d'AFA La Safor, un total de 11.360 euros recaptats fins a aquests moments. I saludem a Rosa Genís. Rosa, contents? Molt bona nit, ja quasi. Molt contents estem perquè la gent va responent, està demostrant-nos lo solidària que és. I vull agrair a totes les particulars, empreses, bueno, a tot el món que ha participat, donar-vos les gràcies per l'esforç que heu hagut de fer, tant la Vital com vosaltres, de poder ajudar-nos, sí, que sense vosaltres no haguem pogut. I nosaltres encantes de la vida. I demà encara és el Dia Mundial de l'Alzheimer, el telèfon està... Està en actiu el telèfon, perquè ja ho he dit abans, que poden cridar, continuar cridant sempre en horari de treball. Efectivament. Que no criden de matinada, que no és qüestió. No, no. El telèfon és 675-57-42-42. Poden cridar, continuar cridant demà, dilluns, dimarts, quan vulguin. Quan vulguin. Simplement voldria comentar que nosaltres és que som una entitat d'utilitat pública i vull aprofitar que tota la gent ha fet donatius, tant les empreses... Si són una empresa, tenen una desgravació fiscal d'un 35%. Important. I si són un particular, un 25%. És a dir, tota la gent que vulga que li fem el rebut com a que han participat, han fet el seu donatiu, li farem que toquen per telèfon a l'AFA i li se pot preparar el rebut per a desgravar... Per a desgravar a Hisenda. Clar, eres solidari i si damunt Hisenda ho té en compte, doncs més que agraït. Home, clar, perquè ens costa molt el ser la titularitat d'utilitat pública, sí, no la té qualsevol. Nosaltres, a base de demostrar any darrere any, sí, que estem ahí, doncs hem aconseguit aquesta titulació. Sí, són molts anys ja, esteu demostrant ja de sobre tota la tasca i per això milloreu recursos i ara tindreu d'ací poc aquest nou centre que a Miñaki us ha presentat. I passarem pront ja. Bueno, Rosa Genís, com a presidenta d'AFA La Safor, moltes gràcies per deixar-nos l'oportunitat una vegada més a tot l'equip de Telesafor, compartir amb vosaltres la vostra causa solidària. Ha sigut un plaer i... L'any que ve més. Esperem que l'any que ve estiguem... Una pròxima. Una pròxima. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies a tot el món. Bueno, ja arriba el moment de posar el punt i final. Jo vaig alçar-me perquè els comentava que, en aquest cas, jo me'n vaig cap allà. No sé si van a matar-me els meus companys, els càmeres, però jo vaig caminant, avançant. Perquè obríem, bueno, obríem no, escoltàvem ja el grup Cambalache i ara volem amb ells tancar. Així estan els tres joves, falta un d'ells, falta, a vos si trobes, José María Palomino, però tenim a Juan León, i vas per així enmig, a Juan León, que és el cantaor. Juan, bueno, vais ahora por otra pieza, Verde, que te quiero, Verde, de Ketama, Cambalache, un grupo, coméntame, ¿cómo os lo pasáis en el grupo y cómo surge esto? Pues somos un grupo de amigos que poco a poco se fue formando hace un par de años con mi hermana Mairena. Por cosas de la vida no se pudo formar del todo, luego pasó mi padre y ahora poco a poco conmigo estamos haciendo una piña entre todos y a ver si podemos formar otra vez el grupo y pasarlo bien, que es lo importante, y perfecto, ser amigos. Muy bien, pues nada, en este caso Juan León, Álvaro Orengo y José Jiménez, dos guitarristas, os dejamos que vosotros ponéis el punto final y en Cambalache poseen el punto y final a esta telemaratón solidaria a favor del Alzheimer. Ya saben,
Són 11.360 euros que s'han recaptat en aquest directe, que serà més la quantitat perquè falta fer els últims recomptes de les últimes donacions que s'han fet. I recorden que poden continuar cridant al telèfon en horari de treball, en horari laboral, 675 57 42 42. I amb Verde, que te quiero verde, de la mà de Can Malache, posem el punt i final a aquesta telemarató solidària a favor de l'Alzheimer. En nom d'AFA La Safor, moltes gràcies i recordar que a partir de les 11 d'esta nit repetim aquesta telemarató solidària. Verde, que te quiero verde, per posar el punt i final. Moltes gràcies. Endavant. Y el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda verde. Su ojo negro, pelo, su cuerpo de fría plata verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta verde. Yo te quiero verde. Gracias.